En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con el corazón arrepentido por nuestras faltas, pero con el corazón también confiado en la misericordia de Dios, nos ponemos en su presencia y humildemente le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice: no es justo el proceder del Señor,
Escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarde Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio que se nos ha proclamado, podemos conectarlo, podemos leerlo, comprenderlo con la debida profundidad a partir de otro pasaje del Evangelio, a partir de otras palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la ley y los profetas.
y otra palabra del Señor Jesús. Lo que hayas hecho con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Es decir, hay una identificación de Jesucristo nuestro Señor con la persona de cada uno de los hijos de Dios, en particular con los más vulnerables, con los más sencillos, con quienes sufren. Desde ahí podemos entender la fuerza y la gravedad de estas palabras que acabamos de escuchar de parte de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero culto, la verdadera honra a Dios, el sacrificio de alabanza, la plegaria, la liturgia, no pueden estar desconectadas de nuestra relación con los demás. No pueden ir, por un lado, nuestra práctica religiosa, nuestras expresiones de oración, de piedad, de religiosidad, de adoración a Dios, creyendo o pensando que solamente así lo honramos y lo glorificamos, si por otro lado nuestra conducta, nuestra relación, nuestro trato y compromiso con las personas, quienesquiera que sean, en particular con los más pequeños y sencillos, se opone a lo que vivimos en el campo de la oración o de la liturgia. Hay personas, hermanos, hermanas, que viven muy preocupados y ocupados, por ejemplo, de su oración personal, por ejemplo, de vivir puntualmente algunas expresiones de piedad, de no faltar por ninguna razón a la Santa Misa. Y eso hay que hacerlo, por supuesto, es algo maravilloso, querido por Dios. Pero cuando esto se opone, o más bien no se corresponde al trato digno, respetuoso y caritativo a los demás, entonces vivimos una división, vivimos una especie de esquizofrenia espiritual, porque no conectamos la caridad con la piedad. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, predicando sobre este mismo evangelio que la liturgia nos regaló en la misa de aquel día, justo después de terminar la misa, una pareja, nunca sabrán dónde, ni cuándo, ni cómo, sale de la misa después de que habíamos escuchado todos este evangelio y empieza a agredir al personal de vigilancia de la parroquia, solo porque con ocasión de la contingencia les pidieron que salieran por otro lado, puesto que por donde pretendían salir ellos era la entrada. Habían participado de la celebración, habían comulgado de rodillas, habían estado muy concentrados en aquella misa, pero al salir insultaron, las palabras no las puedo repetir, por supuesto, esas no se pueden repetir, pero sin ninguna razón a la persona que les estaba dando una indicación. El Señor Jesús nos ha invitado pues hoy con estas palabras, estas ideas tan fuertes y tan radicales. Si al presentar tu ofrenda delante del altar te acuerdas que te has enojado con tu hermano o que le has ofendido, que le has insultado, que le has faltado, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve y trae tu ofrenda al Señor. En unos instantes de reflexión personal, meditemos cómo estamos conectando el día a día, la vida, la cotidianidad con la celebración sagrada. Y si realmente lo que celebramos en el altar, lo que escuchamos de la palabra de Dios, ilumina y determina positivamente, por supuesto, nuestra relación con aquellos con quienes nos rodeamos y entramos en contacto.
Pongámonos de pie para elevar nuestra plegaria al Señor. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por todos los hombres y digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su Iglesia y proteja de los ataques del enemigo a la misma, oremos. Te rogamos, Señor. Para que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien, oremos. Te rogamos, Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los frutos de la tierra, oremos. Te rogamos, Señor. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón, oremos. Te rogamos, Señor. Nos unimos a la acción de gracias de aquellas personas que nos han hecho llegar sus intenciones, particularmente por el cumpleaños de María Teresa Ruiz García, de Aurora Guadalupe San Román, de Javier Villanueva y de María de los Ángeles Segura, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de las familias Sánchez Reyes, Rendón Reyes, Adanís Estrada, Rojo Rojo y las necesidades de Pablo Labastida Ortiz y Abraham Ponce, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud del señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, del padre Miguel Ángel Urbán, de Karen Alvarado, que espera un bebé, del pequeño Nicolás González Alfaro, de Alejandro Rosas Mojarro, Ana Rosas Moreno, Araceli, Carol Saraet, y su hija Hanna, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso del señor Salvador Rodríguez Gómez en su noveno día de novenario, Rosy Fuentes Guevara en el séptimo día de su novenario, Luis Ricardo Navarro Gálvez en su quinto día de novenario, Aristeo García Montiel en el cuarto día de su novenario, Jesús Vázquez Jimarés en el tercer día de su novenario, Francisco Javier Durán en el primer día de su novenario, Ángel Mendoza Castillo en el segundo día de novenario, Rosario Pérez López a 2 meses de su fallecimiento, Jorge Miguel Rodríguez a 3 meses de su fallecimiento, Georgina Nogués Sánchez en su aniversario luctuoso, Mario Arroyo Mondragón, Rosa Camarillo, Gustavo Rosas Navarro a 1 mes de fallecimiento, Gerardo Rosas Navarro, Rubén Rosas Navarro, Nazario Jiménez López a 1 día de fallecimiento, Guadalupe Vázquez Osornio, Vicente Francisco Soto Álvarez, el eterno descanso de María Arroyo Mondragón, Ricardo Barajas Guzmán, Emma Cano Moreno, a 7 meses de su fallecimiento, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre de misericordia, lo que llenos de fe y de confianza te hemos presentado en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma. Es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de caminar.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo y con la fuerza de tu amor devuélvenos la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ¿por qué misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma? Y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino, antes bien, pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Hosanna, hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este
es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Carlos, obispo de esta Iglesia, con mis hermanos obispos auxiliares, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, dense un signo de paz. Nosotros ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el comunión espiritual. Creo firmemente, Señor, que hemos celebrado tu santo sacrificio, tu único y eterno sacrificio. Cómo desearía recibirte sacramentalmente, pero al no poderlo hacer, te pido que vengas a mí espiritualmente y que me hagas sentir el poder de tu gracia, la fuerza de tu amor. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos divinos misterios, y ya iluminado con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con el consuelo de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
fortalezca, Señor, a tus fieles tu anhelada bendición, para que nunca nos apartemos de tu voluntad y nos alegremos siempre de tus beneficios, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden permanecer en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Una excelente noche para todos.